continuació la falla Doctor Valls de Godella. Es va traslladar a l'altra banda de l'Atlàntic i més concretament a la ciutat de Chicago, on dos dones del món de l'espectacle que han assassinat a les seues parelles fan que el seu cas siga centre de l'atenció de tota la premsa i així fer-se molt famosos i triomfar. Pues dice amb la falla Doctor Valls en Chicago. Yeah.
Estas son las que tienen vicios que te ponen de los nervios. Como Bernie. A Bernie le gustaba mascar chicles. No, mascar no. Hacer pop. Bueno, un día llego a casa bastante enfadada y esperando un poco de consuelo. Y veo a Bernie tirado en el sofá bebiendo cerveza y mascando. No, mascando no. Haciendo pop. Entonces voy y le digo, vuelve a hacer pop una vez más. Y lo hizo. Así que cogí la escopeta de la pared y disparé dos tiros de aviso. Justo en su cabeza. La cocina, trinchando el pollo de la cena, pensando tranquilamente en mis cosas, cuando irrumpió mi marido Wilbur, loco de celos. Te has cepillado el lechero, dijo. Estaba desquiciado y no dejaba de gritar. ¡Te has cepillado el lechero! Y se topó con mi cuchillo. Se topó con él 10 veces. Y mi marido Charlie viajaba con nosotras. Bien, en nuestro último número hacíamos 20 acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 espagats, saltos de águila mortales, flip-flaps, uno detrás de otro. Una noche antes del espectáculo estábamos en el Hotel Caesar. Los tres empinando el codo, riéndonos de tonterías. Y nos quedamos sin hielo, así que salí a buscar un poco. Cuando vuelvo, abro la puerta. Y veo a Verónica y a Charlie haciendo el 17, el salto de la vida. Bueno, me produjo tal conmoción que perdí la cabeza y no recuerdo nada. No fue hasta después, cuando me lavaba la sangre de las manos, que supe que estaban muertos. Sabéis, toda mi vida he deseado tener mi foto. Pero no. Siempre era no, me rechazaba. Todo el mundo me decía que no. Así que renuncié a esa idea, porque después de tantos años no piensa que su última oportunidad ya ha volado. Pero no, no es así. Y ahora, si Flynn me saca de aquí con esta publicidad, van a llover, me lo sé. And I'll appear in a lavalier that goes over the ground to my face. Ooh, soy una estrella. Y el público me adora. Y yo a ellos. Y ellos me adoran porque los adoro. Y yo a ellos porque me adoran a mí. Nos adoramos mutuamente. Y eso es porque no recibimos suficiente cariño en la infancia. Así es el espectáculo. Thank you.
Jane Dunda, but she was granted one more star. The Kinman of the Sacred Heart. Pobrecilla, no puede creer lo que has pasado. Pierdes a tus padres, te fugas para casarte. Cuéntame, Roxy. Very frightened. Are you sorry? Are you kidding? What's your statement? All I'd say is, oh my choo-choo, jump the truck. I'd give my life to bring him back. Stay away from jazz and liquor. And the man who play for fun. What? That's the thought that you came toward me. With a pistol from my gyro. Did you fight it? Like a tiger. He had strength that she had none. And we both reach for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, both, oh yes, both, oh yes, both. We caught the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, we both, we caught the gun, the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, they both, oh yes, they both, oh yes, they both. We caught the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, they both, we caught the gun, the gun. Oh yes, they both, we caught the gun, the gun. Oh yes, they both, we caught the gun, the gun. Señoras y señores, el Teatro de Chicago tiene el honor de anunciar una primicia. Es la primera vez en el mundo que se presenta un número de estas características. No solo una señorita, sino dos. Hay dos sobrantes en los periódicos y ahora están aquí. Las actrices asesinas de Chicago, deslumbrantes y sin reparos, Roxy Hart y Thelma Kelly. You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry. But mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it?